¿Qué tal, mis nuevos suscriptores? ¿Cómo están? Oigan, les quiero enseñar esta casa. Bueno, hoy no les voy a enseñar una casa, sino les voy a enseñar dos casas. Lo interesante es de que cada casa va a tener un frente de 7 metros por 17 de fondo. Vamos a tener un terreno de 119 metros, pero vamos a tener dos distribuciones completamente diferentes. Así es que si están buscando una casa en menos de 120 metros cuadrados de terreno, les voy a dar dos opciones. Una con recámara en planta baja y una con tres recámaras en la planta alta. Las dos les van a encantar. Así es que si quieren ver cómo se ven estas dos casas, pues quédense y venga, vamos a darle. Y bueno, mis nuevos constructores, ya tenemos el frente de esta casa que son 7 metros lineales. En esos 7 metros vamos a poder tener nuestros dos cajones de estacionamiento más otra sección para poder entrar nosotros. Nosotros cuando hablamos de un cajón de estacionamiento ocupamos al menos 2.50 de ancho por 5 de fondo. En eso vamos a tener 5 más 2 metros para poder pasar de manera muy cómoda a nuestra casa. Lo que son las huellas de concreto que vamos a tener aquí no están dejando solamente concreto, están dejando un área de jardín, lo cual es bueno porque también cuando llueva pues va a poder así que absorber el agua y no se va a estar yendo esto a la calle y se verá el drenaje y demás. Entonces esto va a ayudar mucho de manera, digamos, ecológica. También podemos ver cómo están haciendo este diseño con una cercha separadora. ¿Qué es una cercha? Van a ser estas divisiones que vamos a encontrar nosotros con plástico. Se utiliza mucho en lo que es jardinería y están dejando esta parte de lo que es el pasto y del otro lado están dejando esta gravilla de mármol. A mí la realidad es de que me gustó mucho cómo se ve el detallito y al fondo lo rematan con estas plantas. Esto ayuda a que no sea como tan árida lo que va a ser nuestra casa. También detalles que vamos a tener en la fachada que le gusta a muchas personas. ¿Qué va a ser? Quiero que vean en la parte de arriba. Vamos a tener todo en pintura, pero se está dejando en esa parte de ahí un muro de tabique aparente. Ese muro de tabique aparente les voy a dar ciertos consejos. En ocasiones nosotros pensamos que es muy económico hacerlo y no, es más caro construir de esta manera. De hecho les voy a dejar un video aquí donde les hablo de estos mitos de los acabados aparentes, pero si ustedes los van a hacer, una, chequen, este muro no tiene ningún castillo, entonces debemos de ver nosotros la manera de ocultar esos castillos, además de que ahorita, como es tiempo de lluvias, algo que puede pasar, si ustedes no lo sellan, se le puede poner un impermeabilizante de poliuretano, que es un, digamos, como un barniz, ese va a prevenir que cuando llueva no chupe y no esté pasando el agua al interior. Entonces es muy importante que no se les vaya a olvidar el no sellar estos muros para prevenir humedades. También en la parte que vamos a tener nosotros, nos va a quedar completamente libre 2 metros nosotros para el acceso. Así vas a poder entrar tú de manera muy fácil a lo que va a ser tu casa. Ya yéndonos hacia el interior de la casa, que quiero que lo vean, tiene unas escaleras que nos lleva hacia la parte de arriba que están muy bien diseñadas. Pero bueno, y entramos nosotros. Ya que entramos, quiero que veamos la distribución. A mí me gustó, ¿por qué? Porque vamos a tener esta franja de 90 centímetros. Por esos 90 centímetros prácticamente entra todo, lavadora, refrigerador, sillones, digo, salvo que sea algo muchísimo más aparatoso, pero tiene una medida estándar y también se está aprovechando en esta misma circulación cómo vamos a subir las escaleras, que en un momento más les quiero platicar de ellas. Continuando con lo que es la casa, en los 17 metros de fondo que vamos a tener, vamos a encontrar esta área abierta, pero a mí me gustó mucho esta parte de aquí. Quiero que vean cómo están aprovechando la parte de abajo de las escaleras. En ocasiones nosotros no sabemos qué poner, acabamos de poner una plantita o cualquier cosa abajo, se llena de triques, y aquí están dejando estos nichos, estas puertas en la parte de abajo. Se me hizo un detalle muy bonito porque creo que le puede ayudar a la decoración de nuestra casa y no se vuelve un espacio vacío, o en ocasiones solamente dejamos una puerta y queda como una bodeguita, que también es muy útil, pero si estás buscando que tenga como un poquito más de diseño tu casa, creo que esto se ve bien. Además me gusta estos nichos, en lugar de que solamente los dejen aquí y los maten, le dan la vuelta. Si se dan cuenta, de este lado también nosotros vamos a poder encontrar estos nichos. Y de ahí, ya que entramos a la casa, vamos a ver que esta casa tiene tres recámaras, una en planta baja, que ahorita la vamos a ver, y dos en la planta alta. La principal está de muy buenas dimensiones. Si nos venimos a este lado, ¿qué vamos a encontrar nosotros? El baño, que va a estar vestibulado. Se dan cuenta, esto no está pegado hacia la cocina, pegado hacia la sala. Vamos a tener un baño completo. Este baño completo nos va a ayudar para que le dé servicio a sala, cocina y comedor. Y lo más interesante es de que tiene la regadera para que le pueda dar servicio a lo que va a ser la recámara en planta baja.
quiero que vean esa recámara, esta recámara en planta baja, podemos ver, me gusta mucho cuando vengo a este tipo de casas, ¿por qué? Porque están amuebladas, entonces nos podemos dar cuenta cómo si cabe prácticamente todo y no son mentiras. En esta parte aquí debemos tener nosotros un espacio aproximado de unos 3,50 metros y con esto cabe una cama matrimonial, estamos dejando esos dos burós y si se dan cuenta, los pasillos que yo tengo debemos tener un pasillo aproximadamente de unos 90 centímetros, incluso si esto quisieran que fuera una cama queen size, también podría entrar, no le veo ningún problema. Y del otro lado nos podemos dar cuenta cómo dentro de esta misma circulación podemos tener nosotros también un pequeño mueble de TV y podemos movernos de manera muy práctica. Algo que me gustó del diseño, que nosotros en algunas ocasiones casas las hemos diseñado así, es estas ventanas amplias, pensando a lo loco que en un futuro tú quisieras dar tal vez consultoría, una pequeña oficina o lo que fuera en esta parte aquí, esto lo podrías cambiar por una puerta de piso a techo y podrías entrar incluso de manera independiente. Digo, son ideas que luego se nos ocurren, pero creo que podría ser muy práctico. Vámonos a ver el área social, que la cocina tiene unas proporciones muy amplias. Para el tamaño del terreno, les digo, menos de 120 metros cuadrados de terreno es muy práctico. Y si quieren saber de construcción, esta casa es una construcción de 150 metros cuadrados. Acabando lo que es la escalera, vamos a tener el área de la sala. Podemos ver, me gustó esta parte de la sala, ¿por qué? Porque lo están vinculando hacia lo que es el jardín y con eso vamos a permitir que tengamos una muy buena iluminación en cada franja de la casa y también podamos aprovechar que cuando estemos nosotros en nuestra sala tengamos una muy buena iluminación y ventilación. Aquí ustedes van a poder abrir su jardincito y van a tener este espacio. Este espacio de jardín debemos de tener nosotros un espacio alrededor de unos 4,50 metros por 3 metros, lo que me parece bastante bueno. Y al fondo vamos a tener un extra. Este extra nos está viendo, se está dejando un área de lavado. Digo, aquí es para que tengan su lavadora, secadora y demás, pero creo que queda muy bien. Algo que tal vez yo le hubiera sumado, porque muchas personas en ocasiones me lo piden, que ahorita nos vamos a ir al área de la cocina, es haberle dejado tal vez una ventana hacia la parte de atrás. Sé que esa ventana, van a decir, oye, Arqui, pues tal vez va a ver el cuarto de lavado, pero muchas personas la piden. Entonces creo que puede haber sido una buena opción. Del otro lado vamos a tener nosotros el área de comedor. Quiero que vean, cabe un comedor para 6 personas de manera muy cómoda. Y bueno, incluso están dejando un pequeño taburete en la parte de atrás. Lo que creo que queda muy vasto para el terreno es la cocina. Quiero que vean la cocina, vamos a tener, esta barra va a ser una barra desayunadora, por eso vamos a tener nosotros el área de lo que es nuestra estufa o parrilla y vamos a tener nosotros el área para los banquitos. En esta parte aquí están dejando ellos solamente 2 bancos, pero sin ningún problema podrán tener otros 2 o incluso hasta un 5º banco. 5 personas podrán estar desayunando de manera muy cómoda en esta parte aquí y vean todo el área de preparación que tienen. Les digo, recuerdo, son 120 metros cuadrados de terreno, creo que está con una buena distribución. Vamos a tener el área de la tarja, el área de las cenas en esta parte aquí. Podemos ver este acabado debe ser un laminado en parota. La realidad es de que se ve muy bien y creo que hace un contraste bonito con lo que va a ser nuestro granito. El granito que vemos en esta parte aquí debe de ser un granito gris Oxford. De este granito ya casi no vemos por temas, digo, son los chismes que me dicen los graniteros, pero como son de importación estos y vienen de China, ha habido muchísimas broncas con traer ahora sí que este granito chino y ya casi no lo encontramos. Entonces este granito se me hizo raro que lo, digo, antes lo veíamos mucho, pero en esta casa ya se me hizo raro volvérmelo a encontrar, que digo, está bueno eso. Y en la parte de atrás vamos a tener también toda esta barra completamente, que estamos viendo una barra aproximadamente, yo creo que de 1,70 m, 1,80 m, para poder nosotros preparar. También nosotros, el espacio que vamos a tener entre barra y barra, se pueden dar cuenta, pueden estar prácticamente 3 personas, una trabajando aquí, una trabajando aquí y una lavando los trastes, muy cómodo. No sé hasta ahorita cómo vean la distribución en planta baja. Ahorita nos vamos a ir a la planta alta, donde vamos a encontrar las otras 2 recámaras. Si alguien quiere venir a ver esta casa está ubicada en Cibatá, Querétaro. Si quieren saber el costo, por aquí se los dejo. Y también el primer comentario en la descripción, les dejo una liga para que alguien se las pueda venir a mostrar. Continuando con la casa, quiero que vean esto. Las escaleras se me hicieron muy interesantes. ¿Por qué? Porque están aprovechando, en lugar de que entráramos nosotros con un pasillito, quitan el pasillo y estamos entrando en este abanico. Este abanico nos va a permitir que en un espacio más pequeño podamos aprovechar estos 3 escalones y así acortar el espacio de la escalera. La realidad es de que se me hizo una muy buena idea y le están dejando también este barandal de cristal templado, que podrían o no dejárselo. Tal vez yo se lo hubiera dejado incluso hasta la parte de aquí para poderlo dejar un poquito más libre, pero también el que lo tengamos le va a dar mayor seguridad. Subiendo las escaleras están dejando estas luces de cortesía muy prácticas, que la verdad siempre suman los proyectos y es un detalle que se ve muy bonito.
Llegando a planta alta. La planta alta me gustó, ¿por qué? Porque nos permite distribuirnos muy bien. Vamos a llegar y vamos a tener este espacio que nos va a servir como una, como un área de sala TV. Aquí podemos también aprovechar lo que son las vistas. Este espacio va a tener una ventana hacia lo que va a ser el área de la parte del jardín de la parte de atrás. Este mismo espacio también nos va a servir ¿para qué? Para que cuando vayamos subiendo nuestros muebles no quede apretado y apenas puedas dar la vuelta a la casa. Esto también es muy práctico para cuando vas a hacer esos movimientos. Y al fondo, esta misma distribución que tenemos nos va a llevar hacia las dos recámaras. Vamos a tener la recámara principal, que ahorita la vamos a ver, la recámara secundaria, pero están dejando también este pequeño espacio. Este espacio, si ustedes lo quisieran cerrar, yo tal vez, ojo, le hubiera sumado tal vez un domo en esta parte aquí para que si yo lo cierro pudiéramos tener una iluminación natural, pero igual para un espacio para estar trabajando, para hacer home office, porque digo, la realidad es de que ya muchas personas están trabajando de una manera híbrida, que 3 días en oficina, 2 días en casa o al revés, o prácticamente se fue todo a casa. Estos espacios creo que ya son necesarios que los empecemos a proponer nosotros como diseñadores o como arquitectos o constructores, porque la vida ahora sí que está cambiando. Del otro lado vamos a tener nosotros la recámara secundaria. Esta recámara secundaria, que sería la segunda recámara, va a tener en proporciones muy similares a lo que veíamos en planta baja. Vamos a tener un espacio para una cama matrimonial e incluso una queen size, el área de lo que va a ser nuestro vestidor. Al frente podemos tener nosotros también un mueble de TV o una credencia. Este es un poquito más amplio. En dimensiones vamos a tener nosotros unos 350 x 360 aproximadamente. Y esta recámara cuenta con su baño completo. Este baño completo va a tener un espejo alargado que, digo, quiero que vean qué bien se ve. Vamos a tener este espejo que es muy amplio. La verdad, a mí me gusta mucho. Y este detalle que venga hasta el sanitario se ve muy padre. Y del otro lado vamos a tener nosotros nuestra regadera. El piso y el azulejo que están usando es un azulejo muy similar al que teníamos en el piso de la planta baja. En planta alta, para hacerlo un poquito más cálido, me quiero imaginar que ocuparon este tipo de piso tipo madera, pero en la parte de lo que son los pasillos y la casa utilizaron el formato que lo podemos ver aquí, es un formato cuadrado en un piso, digamos, un tipo mármol Carrara o Calacatta, que hace como que tengamos también estas separaciones entre los espacios. Y ahora sí, vámonos a ver la recámara principal. Recuerden que este terreno es de 7 metros de frente y menos de 120 metros cuadrados. A mí me gusta mucho este tipo de terrenos porque se puede jugar con varias opciones. De hecho, ahorita vamos a ver la opción que tiene 3 recámaras en planta alta, que está muy buena. Aquí podemos ver cómo nos queda un espacio. Debe tener un ancho, yo creo que de unos 5 metros. Vemos esta cama king size que queda de manera muy óptima, muy cómoda. Tenemos un pasillo alrededor de unos 90, 80 centímetros, más un área de un tocador. Aquí si le montan una televisión, creo que queda esta recámara para un terreno pequeño. Queda de muy buenas dimensiones. Además, están dejando en esta parte aquí, quiero que lo vean, están dejando un balcón. Ojo, yo quisiera saber qué preferirían ustedes, dejar este balcón o que pudiéramos tener nosotros un poquito más de recámara. Hay personas que les encantan estos espacios. Aquí, de hecho, están ya dejando un poquito de mobiliario con esta sillita para tener un poco de vista. Y algo que está padre también es que del otro lado están dejando esta jardinera. A mí, en lo personal, el contraste de tener estos elementos verdes con los elementos de tabique aparente o concreto, creo que se ven muy bonitos y el contraste que realizan se ve muy padre. Y del otro lado, ¿qué vamos a tener nosotros? Vamos a tener el vestidor y el baño completo de esta recámara. El vestidor va a tener una configuración en forma de L, más le están sumando este pequeño espacio para tener una zapatera. Vamos a tener área para colgar, vamos a tener cajones para una persona, cajones para la otra persona, nichos y área de colgar para cada uno. Además, le están sumando este domo que te va a permitir que, digamos, para que no estés teniendo la luz prendida, pues pueda tener muchísima iluminación. Y del otro lado vamos a tener nuestro baño completo. El baño completo, vean la distribución y el diseño de este baño. Tenemos una franja completamente libre al centro. De ahí vamos a tener un lavamanos al lado, que es un lavamanos más o menos de 1 metro de ancho, ya con lo que es nuestra barra de mármol. Del otro lado, de manera oculta, tenemos nuestro sanitario y al fondo se está aprovechando para que quede una regadera muy larga. Con esto tenemos una regadera, ahora sí que con proporciones más alargadas, y dejamos, digamos, de manera independiente estos espacios para que también cuando abras la puerta no veas al sanitario y veas completamente al remate de lo que es la regadera. La distribución de esta casa está muy buena, pero ahorita vamos a ver la distribución de la otra casa. Si la quieren ver, ¿qué deben de hacer? Suscribirse al canal, darle click a la campanita y las redes, de que lo vamos a ver la próxima semana, porque por aquí les voy a dejar el video. Nos vemos, cuídense, chao.